no, 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 estamos bien. Más tranquilo, sí. Aquí está muy bien. Le echamos llave a la camioneta, te cuidas. Ahí nos avisas por si te pasa algo. Recuerda que ya queda abierta. A la madre. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ahí está. Bueno. Le echamos llave a la camioneta. Yo sé que no es camioneta, pero... Se vale soñar. Así que aquí vamos, miren, yo sé que muchos quisieran andar por acá. Ayer en Garita Palmera con Rescate y Pesca y ahora con nuestros amigos de San Sebastián. Miren qué bonito. Bienvenidos a las aventuras del Patechucho. Ah, Dios solo, chilito, chiltepe y silvestre, ¿ve? ¿Qué pasó, Dina? Para unas tres nada más ahí para. Miren, aquí está el chiltepe, ¿ve? Miren. Ya sacados. Miren. Y así se va colectando muchas cosas. Voy. Y ya le habíamos comprado frijoles. Y nosotros no sabíamos, yo le marqué y no me contestaba. Claro, le digo yo, no me contesta. Pues ya le digo como a los 8 o 10 días. Se dieron cuenta. Fue que nos dimos cuenta que él había muerto. Este Esteban. Amigos, ¿se acuerdan cuando ustedes andaban rumbo al río? ¿Verdad? La idea de... Que nos recuerda también a la hacienda Tacachico. Ah, ¿de veras? Uh-huh. ¿Nunca fuiste al río, eh? No. Pero sí, miren, ¿saben qué? Nos faltó huevitos de gallina para echarle. Eso le da otro toque, va. Pero no importa, la misión de nosotros es... Nunca has hecho sopa de cangrejo. ¿Ah? Sí. Bueno. Mire, aquí llevamos, bueno, hoy vamos a aprender a hacer la sopa de cangrejo de río a la orilla del río. Uy, cuidado, ya va la primera, ya. Tener un poco cuidado. Amén. No, hombre, esto ya me gustó. Mira, ve, mira, Dino. Es un gran barroco. Ya dio un solo. Código Bravo, ya dio un solo. Sí, este pedazo más peligroso. El malo aquí tiene que tener cuidado. Sí. Y puede llevar el bici. No, dele, sí, ya vi la técnica. Ya vi la técnica. Ya vi. Para tener más seguridad. Va, Dina. La técnica. Vamos a ver. Chepe. Ay, la técnica de Chepe. Chepe. Ahí está. Va. Está haciendo una aventura. Bien, lo bueno que es lo más bueno. Mira, que y aquí sí, chan. Tururú. Tururú. Uy, tururú. Cuide con el garrote ese que. Ya vi el río. Démosle.
Ya se oye. Ah, ya sé que no traje. ¿Qué? Ni modo. Mis zapatos de río. Pero pues, la hambre sí la trae. La hambre sí. Ya no la dejó, dice. Bueno, quiero ver qué tanto estamos. Sigan, seguí grabando vos, Tina. Sigan. ¿Vas a regresar? Sí, porque la idea es meternos al río. Va. Bueno, el pate Chucho se nos fue. Ay, sí, yo sí. Ay. Pero es que esto está bien. Como comemos cabras, vamos aquí. Uy. Cuidado, ¿no? ¿Ah? Cuidado. Sí. Aquí para que todos se recuerden cuando venían al río y se tenían que ir agarrando de los chiribiscos. Uy. Uy, aquí sí está algo raro. Pero quiero ver si me agarran bien los yoyos aquí. Porque... Ya, cuidado, puede ir filmando, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. ¿Ya te regresó? Sí. Fue a traer los zapatos, dije. Ah, los zapatos para andar en el río, dije. Ajá. No puede andar descalzo. Sí, cabal. Ay, esperen. Si le tenga cuidado rato. Porque ese rama es de espino, no voy a agarrar. De veras, no me agarro de aquí. Trato... José. Ay, lo llevo, que lo llevo, vale. Tranquilo. Ay, trato de tener equilibrio. Va. Ya ves que él nos dijo que era 5 minutos. Ah, pero es que el paso que traemos también. No nos explicó cómo eran esos 5 minutos. Ah. No nos dijo que eran verticales. Ya, ya, ves, que no te, ya ¿ah? Ves que no te dejo salir. No te suelto, ¿eh? No, no me suelta. Ay, mira lo que hay ahí, ve ahí. Hay una. ¿Cómo es allá? Sí. Mira, él ya bajó hasta allá. Sí. Y nosotros. Me pierde tiempo. Sí. A pegar un pillón aquí. No, hombre, es que ellos ya tienen experiencia, ¿no? Trabajo. Ahí está bonito el río, bien limpio, ¿no? Bien limpio. Lo que estoy pensando es la ¿ah? Subida. Está algo liso ahí. Ah. Ya, con cuidado ahí. Está algo liso. Sí, tengo cuidado. También la despacio. Despacio, como dijo la tortuga, lento pero seguro. Despacio. Va, esperen. Llamaban claro por ahí. Está bien aquí la bajada, ¿eh? ¿Ah? Está fea la bajada. ¿Está algo fea, va? Sí, no estaba así, pero... De veras, se ha lavado quizás. La última vez que nosotros bajamos aquí no estaba así. No estaba así. Mire, yo aquí de chollo o me voy a ir usted. Espérame. Tú vas a darme la olla. Va. Espérame, que aquí yo ya me senté. Y yo ya me senté, le dije. Bye. No tengo miedo. Ay, le digo yo. Bye. Si vieran lo que estoy haciendo. Ahí, ahí. Aquí va. Aquí, ahí, ahí va. Aquí, 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 aquí. Va, trate de pararse. Va, levántate. ¿De pararme? Sí, trate de pararte. Y cree sí, que no me quito yo. Va. Yo no sé cómo va a bajar Jason de aquí. Ya creo que al regreso vamos a ir por otro lado. Dale. No, para trepar más. No, sí, trepar el sitio. Aquí te llevo, dime, aquí, tranquila. Aquí. ¿A dónde? Aquí, a la izquierda. ¿Aquí? Aquí. Aquí. Uy. Tiene cuidado, espina eso. Espina. Uy, no. Este juguito es el de espina. Sí. Este. Ay, si vieran cómo voy. Va. Pero aquí, es que esto es chico. Aquí. Va. Ay, José. No, se lo voy a dar ahorita. Va. Démelo. Uy. Va, vamos a ver. Yo me fijé que lo chirme. Aquí. Ay. Ay, José. Para que llegara mejor de los vale, chiles, va. Los chiles. Va, aquí, mira, aquí hay otro. Uy, otro volado. Va. Voy a darle ahí. Ahí voy. Ya. ¿Y usted puede, José? Sí, puedo. Va. Aquí deslizado, voy. Si pudo usted, ¿cómo no va a poder él? ¿Eso lo ve? Eso, José. Ay, espérame. ¡Grita, voy a hacer cabrita! Ay, y ya llegamos al río. Ya llegamos.
Ey, está bonito aquí, va. Ay, llegamos al río y tenemos que esperar al Brigitte Cipri porque se fue a traer los zapatos de agua. Así que miren nada más qué bonito se ve aquí. Vamos a esperar a Jason. Bien bonito, sí. Vamos a esperar a Jason. Mientras tanto vamos a pausar. Mientras estamos en el río. Calzo. De veras. Aquí traigo uno. ¡Y allá viene Brigitte! ¿Qué quiere? Mira, Brigitte. Para andar buscándola. Está duro de bajar allí. Venite con cuidadito. ¿Quieres atrapó otra vez? Ajá. Si no de chollón, busca por ahí. Ah, no, es que de comer los armamentos. ¿Sí? Calorcito, porque no hay caloma. ¿Sí? Cabal. Pues ya, ya puede. Mira, tené cuidado que por ahí hay espinas. Aquí no es feo como andábamos en unas partes que andábamos. No, mira las partes que nosotros hemos andado. No creo mucho. Sí, un lazo se faltaqueaba. Pero es que dice que no estaba tan feo. A ver. Es que la última vez que vamos nosotros aquí no estaba así. Ey, pero mira, la toalla la está ensuciando. Vaya tú. Mucho hace el que poco estorba. Va. Vaya, como que dice, no me ayudé. Ya. En pocas palabras. Vaya. Si se cae. Yo ahí lo dejo. Ahí filmas cuando caigan rodadas. Menos mal que trae su pantalón comando. Cabal. ¿Cómo ando o cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Allá viene Jason con todos los power. Jason, el alpinista. ¡Pata de navegación! ¡Fuera abajo, Jerónimo! Secundino bailón. Aquí la tracción de los zapatos es bien importante, amigos. Y para eso están estos chilillos, miren. Cabal. ¿Qué? Ay, que aquí. Eso, eso, vaya, corre. Parte venado. Va, espérame, que ya me estoy preparando. Va, permíteme, voy a... Pausamos. Pausamos y regresamos. ¿Qué está haciendo? Me estoy ciñendo aquí el pantalón para tratar la manera de andar entre las piedras y que no me meta mucho el agua. Porque muy importante es tratar de mantener los pies secos cuando uno anda en este tipo de terreno, ¿verdad? O sea, que los zapatos no se les mete el agua. Sí, se les mete el agua, pero tienen este drenaje. Ah, ya. Y son de secado rápido. Bueno, eso vamos a ver. Mientras tanto, acá miren, ya están recolectando la leña para el juego. Y ya la Dina puso su traje de baño. Sí. Mientras su servilleta ya se puso. Pongas la camisa atrás, Meti. No traje otra. Oh, chica. Y la Dina nos luce sus hermosas piernas así. No, cállate, no. Ya. Dale. Miren. Este río, así como lo ven, así está. No, broma. Pues nos cuentan los pobladores que aquí sí hay cangrejos y muchos. Y ¡ay! El agua está helada. Pero miren qué hermoso. Wow. Es una poza. Dina, el agua está bien fresca. Bien heladita. Vamos a ver si aquí ya anduviera Jonathan cangrejeando. No, pues sí. Vamos a ir río abajo o río arriba. ¿Cómo va a ser el asunto? No, además este pedrero aquí... Porque no vamos a quedarme la noche. ¿Cree que encontramos algo? Si no, nos vamos más abajo, no hay problema. Si quieres caminar. Pues sí, no hay problema. Está... ¿Ah? No, las cosas aquí, no, ahí está el comando, alguien va a quedarse acá.
No hay problema. No, empezaríamos de aquella poza para arriba. Va, de la poza para arriba. Pueden bañar en la poza. No, pues ahorita venimos a la misión del cangrejo. No, hasta después. Después. Vamos Dios solo a ver qué agarramos. ¿Y cebadera? ¿La tuya que no la trae? No. Así. Menos. Es que la. Bueno. Pero mira, el camuflaje táctico del short de la Dina. Sí. No, porque ahí viene la cebadera con los cangrejos. Bueno. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como el youtubero salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle clic al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje.